Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar un poco del dibujo en este tutorial, de cómo se dan los volúmenes en sí, de las luces y de las sombras benditas. Bueno, ya les habíamos hablado en los anteriores tutoriales de a la hora de plasmar una figura, un dibujo. Cómo lo tienen que llegar a visualizar primero. Lo primero que hay que hacer es tratar de abstraerlos, tratar de visualizarlos como figuras geométricas, de ir marcando una estructura, de ir midiendo proporciones, en relación de proporciones para que salga una medida más exacta. Lo que ahora vamos a ver un poquito es. Sí, después uno entrena la mano. En sí sería los rudimentos que necesita una persona para poder dibujar, lo básico para comenzar a dibujar. Una vez que uno ya comienza a tener cierta habilidad para dibujar, como siempre uno quiere dibujar cada vez más realista. Para llegar a cabo hacia ese realismo, uno tiene que comenzar a degradar, aprender a utilizar los tonos, porque en un principio lo de las líneas, uno forma el contorno, uno forma la estructura, pero después uno quiere transformarlo realista a lo que está dibujando. Entonces tiene que Claro, comenzar a degradar. por eso una vez que vos terminaste de plasmar la figura, de armar la estructura más o menos, en general, siempre se va de lo general a lo particular, al detalle. Una vez que ya hiciste todos esos detalles, empieza ahora la etapa de dar volumen. Y ese juego está dado por las luces y sombras. Los degradés lo que permiten hacer es, por un lado, cuando uno tiene el blanco, es la luz plena, y cuando el oscuro es el oscuro, y después los grises que hay entre medio. Entonces uno de por sí tiene que comenzar a entrenar la mano. El ejercicio básico del entrenamiento de mano es el que les va a mostrar ella ahora y les va a explicar, ¿eh? Siempre es la fuerza con la intensidad que le das al lápiz a la hora de marcar la sombra, en sí, cuánto de sombra tiene, porque la luz ya viene a ser lo blanco del papel o bueno, si estás usando una hoja de color sería diferente. Vos primero empezás a dar De claro al oscuro, de del claro oscuro al oscuro. claro. Es un entrenamiento donde ustedes van a ir encontrando más sensibilidad en la mano y dándole intensidad a la fuerza en el lápiz. Es muy importante que tengan un buen lápiz. No importa que sea un 2B, HB. En primer lugar tiene que tener buena punta, es importante. Y ustedes le van a ir encontrando la intensidad y la sensibilidad al lápiz y le van a dar el tono. Al principio hay que ejercitarlo un montón, Hay que ¿eh? ir, sí, acá es Sí. complicado hacerlo. Es como capaz, ustedes tienen que entender, si ustedes tienen la habilidad de que la intensidad es suave, la siguiente capa, si le dan con la misma intensidad, va a ser un poco más Vos gris, podés así a eso mismo le podés sucesivamente. decir, no, bueno, tiene que ¿Eh? ir un poquito más. Y le vas dando otra capa para que genere otro tono un poco más oscuro. Pero este degradé suave que haces al principio también tiene que salir. Vos lo tenés que entrenar y tiene que salir un Es tono un sí. suave. Muchas veces, bueno, podés ayudarte con un lápiz en H. El H es hard, es duro, quiere decir. Un lápiz H. Marca, tiene un trazo que no, al ser dura, Sí. no tiene tanta marcación y es un gris más, un Sí, tono es más más. claro. No tiene tanto grafito y es bastante duro. Y Claro. ustedes es el que casi Después, utilizan si no, bueno, para el jugar. HB, que es el más Sí, común, es el también mismo. es uno dentro de todos, es Más el común. común. Y si vos querés un trazo para marcar las oscuridades, las más intensas, los negros más intensos, podés usar un B. El B es el black, viene a ser la B de black, que es un lápiz más blando, que bueno, un 4B, un 6B o un 2B ya te va a marcar mucho más que un HB común. Igual yo les digo, el consejo en un El consejo principio, primero es, tengas con el lápiz cualquier que lápiz, tenga, hasta el de exacto. la escuela, Sí, y por tratan eso. de hacer. El HB es un lápiz que tiene algo, un poco de los dos y que con ese podés hacerlo.
Para practicar te viene perfecto, pero bueno, yo te digo, viste, ah, bueno, pero ¿qué lápiz me recomendás? O qué sé yo, mira. Sí. Si vos realmente querés hacer un trazo de estos, tenés que ejercitarlo. Tenés que sacarlo con el mismo lápiz, un color suave y un color más intenso. Y... pero bueno, también están las ayudas, si querés, de los lápices sí. más blancos. Otra cosa que les quiero decir, por ejemplo, nosotros somos diestros. Uno cuando comienza a degradar, la idea es que siempre uno va arrastrando la mano. No. Cuando ustedes están degradando, sí o sí tienen que poner una hoja para no arrastrar todo lo que degradaron, sino su trabajo se le va a arruinar. O es empezar, por naturaleza. Sí, o empezar desde arriba sí. para abajo. Vayan pensándolo así. Hacia el otro. Vos te vas fijando cómo tenés la posición de cómo vos dibujás para no llevar. Siempre hay que tratar de no arrastrar sí, y yo les doy un ejemplo. Tocar. Ustedes tienen un rostro y tienen dos ojos. Es conveniente que arranquen por este ojo que con el de acá, porque yo voy a, si hago este y después quiero hacer este, voy a arrastrar todo el degradé que sí, hice no. y lo va a arruinar al dibujo. Estos son cosas básicas, se van a dar cuenta, y aunque yo no se los explique, en un momento van a decir, uy, me mandé una macana y van a decir, tengo que arrancar. No, es una lástima que pierda ese trazo que vos le pusiste y al estirarse, es como que si vos lo estirás sí. con el dedo nunca. Porque queda como sucio, no queda como degradado, sino queda como sucio. No es el mismo efecto, no sé sí. si... La verdad, a mí particularmente, el trazo del grafito es hermoso, digamos. En se sí, pierde eso. Este es el ejercicio básico que se hace por lo general, hay que practicarlo un montón de veces, pero no es todo lo que tiene que ver con el degradé. En primer lugar, el degradé es una herramienta esencial principalmente para la hora de dibujar. Porque uno utiliza grafito, utiliza carbonilla, hay un montón de elementos más, no me vienen a la mente ahora, pero los utiliza para degradar. Pero después cuando uno pasa a la pintura comienza a ser diferente. Entonces hay algo que hay que tener en cuenta, entender la forma, entender el volumen. Porque si uno no entiende el volumen y solo tiene la habilidad de degradar con el lápiz, cuando pasa directamente a la pintura... le es muy difícil, ¿y cómo lo degrado? Y uno dice, ah, con blanco, no se degrada con blanco. Uno para pintar o esculpir o hacer algo realista, tiene que entender la forma. Así como en un principio nosotros veíamos triángulos, rectángulos para ver los contornos, a la hora de ver una figura y darle el volumen, hay que entender cómo está hecha la figura. Yo les voy a mostrar unos ejercicios que... nos enseñaron en la época de estudiante, también un gran maestro que me explicó, yo en un principio no entendía por qué, la razón y por qué lo utilizan los grandes maestros, es para entender la forma, porque en un principio, les voy a contar, el dibujo era una herramienta más de las otras artes, no era considerada arte en otras épocas, ahora sí, pero era como la herramienta para hacer arte. No era arte en sí. Ahora el dibujo también lo consideran como parte de hacer arte. En primer lugar vamos a considerar a la hora de hacer cualquier figura que están formadas obviamente por un cubo, también está formado por una esfera, por un cilindro, por un cono, también una pirámide, pero tanto el cubo como la pirámide tienen superficies lisas. Sí. No es necesario explicar cómo dar un degradé. Con esta técnica de degradé la harían tranquilamente. Pero cuando aparece, por ejemplo, una figura más compleja, un círculo, un cilindro o un cono, ahí comienza a cambiar la cosa. ¿Cómo es la forma? Yo les voy a mostrar. Ustedes van a tomar un lápiz cualquiera, van a liberar la mano. Obviamente estuvieron entrenando la mano. Yo no estoy en la mejor posición, pero lo voy a hacer igual. Y les voy a contar, van a agarrar la mano y yo voy a, observen bien el dibujo, yo voy a apoyar el lápiz y voy a comenzar a dibujar. No sé si se observa bien, pero si ustedes ven bien, así sería lo que sería aproximadamente una esfera. Este es el movimiento que lógicamente debería tener el sombreado una esfera. ¿Por qué? Se utiliza este elemento, estas curvas.
Lo mismo pasa con un cono, hagamos de cuenta. Ahora voy a ir, después voy a ir a la... Disculpen, ¿eh? Esto no es un cono, es un cilindro. Ustedes dibujan y forman lo que es... Un cilindro. Un cilindro. Porque así lógicamente deberíais de ser como sombrear y entender la forma de esta figura. Obviamente son todas líneas auxiliares y ustedes lo van a... Ahora van a ir entendiendo. Después lo mismo con un cono, veamos. Tomamos, vamos del intermedio. Y lo vamos dibujando. El cono sería así. ¿Eh? Está formado por este movimiento. Porque ustedes lo que sí están tratando de hacer es entender la forma. En un cilindro, por ejemplo, yo lo voy a volver a hacer acá para que lo visualicen. Dibujan y hacen esta forma y así se sombrea. Así es la verdadera forma de una esfera. Perdón, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Esto, este movimiento que ustedes hacen, sería la forma que tendrían que sombrear el dibujo. Para darle la forma y para entenderlo a la hora de aplicarlo a otro tipo de arte. Lo que estoy hablando es la direccionalidad de las líneas a la hora de sombreado. También es importante porque no es hasta cuándo va este tono y cuándo empieza este, sino para dónde tirás ese trazo. Sí, la forma en que vos das el trazo es también la forma en que le das el volumen a la figura. Tiene que ser direccionada a la forma que tiene. Yo no lo puedo trazar como si fuera esto, algo plano. Si esto es así, ponelo, tengo el círculo. Vos querés hacer este degradé, yo no me voy a poner a hacer, acá era más intenso y después lo voy degradando a más clarito. No. No lo que hay forma. Que marcar también, hay que acompañar a la forma que tiene la figura a la hora del sombreado. Eso va a cambiar sustancialmente el dibujo. No se sombrea en plano, sino se sombrea, bueno, si realmente la superficie lo indica que es así, sí. Pero si es curvo, va en forma curva y direccionada. Yo para que entiendan, yo ahora voy a hacer el ejemplo nuevamente de la esfera. Voy a tomar... Voy a ir dibujando la esfera con menos líneas. Obviamente... Cuando ustedes lo traten de hacer, no va a ser tan así rápido. Ustedes van dibujando. Pero si ustedes van siguiendo las líneas, las curvas, cómo tiene la forma, y le van dando el énfasis, le van a ir dando las sombras. Y acá le vamos a ir a decir otra cosa más para que el dibujo comience a ser realista. El dibujo comienza a ser realista. Esto. Miren, a ver. Él está trazando líneas para acá. Después va corriendo, no sé si lo llegan a entender lo que estamos diciendo. Las líneas van para acá, después van para acá, van para acá. Y a medida que va bajando ya terminamos con la línea en el medio y después ya van para abajo. El trazo va a ir para abajo, va a ir para abajo. Entonces la direccionalidad de las líneas es importante a la hora de dibujar. Exactamente. Queremos que lo visualicen a la hora de hacer un dibujo con lápiz. Entonces, ustedes de por sí tienen que entender esto. Una vez que comienzan a entender la forma, obviamente acá, este ejercicio no es para dibujar en sí, sino para entender cómo va direccionada, cómo tienen que comenzar a sombrear. Sí. Por eso ustedes van a ver muchas veces dibujos de Rembrandt, que vos los ves y que comienzan a entrecruzar las líneas. Es porque ellos entienden la forma y hacia dónde debería ir cada línea. Es como que van diagramando dónde van las sombras y las luces. Entonces les va dando los volúmenes. Porque muchas veces uno ve de lo que es esa forma. Uno ve a Miguel Ángel, Leonardo y dice, ¿por qué le da curvilíneo? Y uno no entiende. Es porque ellos, no era que era solo la habilidad técnica del dibujo, sino que lógicamente iban armando y estructurando. Así va la sombra, esto entra para adentro, esto sale para afuera, entonces le daban la forma. Entonces uno comienza a entender. En segundo lugar, para que sea realista una obra, es comenzar a darle más intensidad a la sombra. Más o menos vos ya la visualizaste. Una forma también de... Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se mira
¿Cómo puedo llegar a ver la sombra? ¿Cómo haces para ver la sombra de algo? Una de las formas es entrecerrar los ojos y mirarlo. Vos, si entrecerrar los ojos a la hora de mirar, ves más marcado lo que es luz y lo que es sombra. Entonces, de ahí podés llegar a partir a dónde tiene más oscuridad, dónde tengo que ponerle más intensidad con el lápiz. Ustedes, la técnica por lo general para comenzar a ser realista o no una obra es la técnica del famoso claroscuro. En la técnica del claroscuro es una regla general que se hace en todo. En primer lugar, no hay bordes en la naturaleza. Es una totalidad. No es que una persona está recortada, sino que es todo luces y sombras. Bueno, si vamos a hablar un poquito de lo que es el contorno de una figura, varía mucho en qué distancia está ubicado. Si vos esta esfera la tenés ubicada lo más adelante posible y hay otras esferas que están más atrás, la última esfera que esté o el objeto que esté a distancia, los contornos ya se van perdiendo. Entonces vos, a la hora de dibujarlo, tenés que hacer un contorno de línea más esfumado con el fondo. A medida que la figura, a la hora de pintar también pasa eso. Vos querés dar la sensación que algo está más atrás, el contorno de líneas no tiene que estar marcado. Y si vos tenés una figura que vos le querés hacer un plano súper marcado, como diciendo, mira, este está en una definición increíble, hacerle la línea de contorno más marcada y la que está más atrás más efuminada. Ese es un dato muy bueno que a la hora de pintar, no solo a la hora de dibujar, te va a ayudar mucho, da un efecto de ese mayor. Después también tenés que fijarte, como en todo, la posición de donde viene la luz. Puede venir, ponerle acá, como él lo está dibujando, la posición de luz, calculo que más o menos estará por acá. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el sombreado tiene esta distancia. Puedo decir, bueno, la sombra, si la luz viene de acá, la sombra va a tener una distancia que va a llegar hasta acá. Entonces vos vas viendo dónde marca más, hasta dónde llega el apoyo de base de la figura que estoy dibujando. Sí, y les digo, ahora yo me adelanté. Tenés una distancia, esto sale, bueno, acá tengo la regla enganchada. Esto sale de ahí, a ver, con la izquierda lo voy a hacer. Ya estoy, a ver, amor. Sí. Entonces, vas a direccionar una línea de acá, ahora no puedo, hacete la de ahí. La tengo que correr para el otro lado. Y otra que vas a cruzar ahí. Entonces vos vas a saber dónde va a estar bien marcada lo que es luz. Lo que es luz va a empezar acá y va a terminar acá, en la esfera. Entonces, la parte más sombreada va a ser la que está abajo, de la que está en contraposición a lo que vos tenés marcado en donde está el foco de luz central. Y la sombra se hace totalmente, si esto está apoyado acá, se hace con una regla recto para acá, entonces la sombra, su totalidad va a estar acá terminada. No, igual no lo vamos eso, a bueno, de es dibujar. Es como vayan pero teniendo una idea de hasta dónde puede llegar la sombra, hasta dónde puede llegar lo que es la luz central. Bueno, también está bueno de colocar una esfera arriba de una mesa o de cualquier objeto simple. Busquen objetos simples como para practicar. Busquen cualquier objeto. Bueno, tengo esto acá, está una manzana. Y te pones a mirarlo, a ver dónde está el claro, dónde está el oscuro, de qué lado le está dando la luz. Mira, acá está la ventana. Sí. Bueno, le da de este lado. Bueno, le voy a contar otra cosa más de lo que es el claroscuro. Para comenzar a hacer los objetos más reales, esto lo descubrió Rembrandt, hay una parte de por sí cuando le pega la luz a cualquier objeto, en primer lugar hay una parte que le pega a la luz.
Siempre ese objeto, bueno, obviamente acá puse las líneas, se tiene que integrar. Hay una parte del objeto que se integra con el fondo que viene lumínico. Es decir, esta parte debería ser muy clara y estar a la misma intensidad sí. que esto para que sea real. Obviamente debería borrarlo. No, lo voy a borrar. Esto es una muestra. Es una muestra. Después esto se produce en una especie de degradé. Sí, en todos los objetos le estoy diciendo, no solo en una esfera. Se produce la luz, que se degrada con la luz acá, después un degradé y un contraste al máximo, que sería el negro versus esta parte de la luz que ustedes están viendo. Obviamente no llegamos a la máxima intensidad que se puede llegar a hacer. Y esto, y otra parte de la oscuridad que tiene que convertirse, aunque son dos objetos diferentes, esta es la esfera y este es el piso donde va apoyado, que tienen la misma intensidad de oscuridad, porque se tiene que generar, es decir, siempre hay una parte que contrasta como esta versus la luz y otra que se funde con el fondo. Y tiene que ser así. Hay diferentes ejemplos de cómo le pega a la luz y lo van a ir analizando. Tampoco queremos ir tan a fondo y la idea es que también investiguen. Porque tampoco es que es todas las reglas, pero... Todos estos son algunos datos de lo que podés llegar a hacer para facilitarte vos que puedas llegar a ver los volúmenes y cómo marcarlos. Es tratar de mirarlos, entrecerrar los ojos, eso te va a ayudar un montón. Entrecerrar los ojos te ayuda mucho a mirar la forma, si tenés que buscarle el volumen a algo, entrecerrar, tenés la imagen ahí, si es de una imagen también, entrecerrar los ojos para mirarla y a ver a dónde tiene marcado, porque también por ahí vos lo mirás, y para vos es fácil porque vos lo hiciste siempre, pero para alguien que recién está comenzando, cerrar los ojos te ayuda. El contraste acá a la oscuridad plena, que bueno, le puedo ir dando más intensidad, obviamente acá la luz plena que no está, acá también la oscuridad que coincide con la oscuridad, lógicamente para que sea más realista esto tiene que ir degradándose y esta sombra tiene que ir degradándose hacia la luz, así queda más fino. Esos son los principios del claroscuro para que sea real. Y ustedes lo pueden aplicar nuevamente cualquier cosa. Miren, por ejemplo, yo sobre esto hago otra vez esto, entendiendo que quiero hacer una esfera, y puedo generar otra vez el mismo volumen. Y es la misma idea del volumen, de lo que quiero. Sí, uno de los errores que a veces uno comete cuando está empezando a dibujar es marca solo el trazo más oscuro y después deja casi todo blanco. No es casi todo blanco, es hay que encontrarle ese punto entre el medio y el más claro. Sí, obviamente es entrenamiento. Son importantes, no, son importantísimos hacerlos, porque eso da la totalidad de un dibujo. Hay que continuarlos hasta hacer el punto medio y el claro, hay que pintarlos también. Y si no se animan todavía, como les decía, El lápiz H es un lápiz que no marca tanto, es un lápiz muy duro, un grafito duro, entonces te va a ayudar. Podés aplicar eso o el HB. Sí. ¿Tenés alguna que otro tipo de herramienta como para decir, pero hacelo? Y bueno, practicaron lo que les íbamos diciendo, bueno, el trazado del claro al oscuro. En sí, bueno, para resumir, lo importante de... Para comenzar a dar volumen es entender la forma, es la esencia. Porque más allá de que ustedes adquieran gracias al entrenamiento manual una y otra vez a tener más sensibilidad en la mano, en un momento cuando ustedes tengan que pasar a la aplicación de la pintura, la escultura o cualquiera de las artes visuales, el dibujo es una herramienta increíble. Sí. El tema es que no lo van a poder aplicar y no van a entender porque no entienden la forma. Entonces ustedes dicen, si ustedes saben, entienden lo que es la forma, obviamente más allá de la calidad del degradado, les va a ser muy fácil saber hacia dónde va la pincelada. Entender la forma todo. Y la direccionalidad de las líneas, como él les mostró, es importantísimo fijarse qué direccionalidad tiene una esfera, en qué forma lo tiene esto, y le doy para ese lado también. Sí. Después, y no se queden solo marcando lo oscuro y lo claro. No, y después tener en cuenta los principios. Para ustedes, cuando a la hora de dibujar, no es solo entender la forma,
entender la forma obviamente es uno de los principios, sino y degradar bien. A veces hay que entender el principio de lo que es el claroscuro para que sea real. Oscuridad siempre va a haber su... Por eso le hablan de los grandes contrastes. Siempre hay un gran contraste y ese contraste después se fusiona y se va degradando hacia la luz. Esto se da en todas las formas. Sí. Ténganlo en cuenta, les va a ayudar a mejorar más, a hacer sus dibujos más realistas y aplicarlo a todo lo que están haciendo. La idea es que lo apliquen, obviamente en estos videos que son cortos, tampoco podemos darle toda la esencia del dibujo o de las artes, pero es para que sepan para de qué se trata cada elemento, que posiblemente no se los expliquen, pero tienen cierta importancia y hay que entenderlos para poder aplicarlos. Y lo que les habla, lo del contorno de la figura, es fijarse en qué distancia está ubicado y bueno, a medida que se va alejando un objeto o un horizonte, se va fumando más y a medida que está más cerca el contorno es un poco más marcado. Eso si está adelante... lo marcan mejor. Sí, eso lo vamos eso a ver un poquito da, más con las perspectivas. Da una espacialidad al lugar donde vos estás dibujando. Sí, eso lo vamos a visualizar y lo vamos a profundizar en otro tutorial porque es mucho más complejo, no es que sabiendo solo la estructura, hay otros principios como perspectivas aéreas. Que son más complejos, pero bueno, les tratamos de dar el paso a paso para que no se atosiguen con tanto conocimiento. Por supuesto, vayan aplicando de a poco y entendiéndolo y haciendo esos clics en la cabeza, mira, este dato está bueno. Bueno, guardalo y practicalo y ponelo en práctica, para que lo aplique. Porque una forma de que te queden las cosas es, voy y lo practico. Es la mejor forma de que te queden grabadas las cosas, porque de acá pasa un tiempo y... dispara. Bueno, no nos vamos a alargar más y esperemos que les sirva todo esto. Si les gusta pongan un like y bueno, estaremos haciendo un otro video y pensando a ver en qué los podemos ayudar. Un besito a todos, nos vemos. Nos vemos, hasta luego.